Hola, soy Mariano. Y yo soy José Manuel. Y esto es Tips to Rock. En nuestros capítulos de Tips to Rock queremos compartir con vosotros trucos, consejos e ideas para que descubráis el mundo de la cerveza. Esta vez lo estamos haciendo desde Ojaras y para ver algo que parece sencillo, que es doble malta. Desde luego, ¿qué no significa dos maltas? Porque en realidad todas las cervezas tienen una o varias maltas en su elaboración. Entonces, ¿significa que tiene doble cantidad de malta? ¿Es así? En un principio sí. Y ahora vamos a explicaros cómo se puede comprobar. Esto es relativamente fácil de explicar. Los que hacemos cerveza sabemos una regla muy fácil, y es que para conseguir el doble de densidad final y el doble de alcohol necesitas doblar la cantidad de malta. Pues probémoslo con una cerveza que se anuncia como doble malta. La Goldam doble malta. Es una cerveza española que siempre nos ha parecido bastante interesante. Precursora además de la cerveza de doble malta aquí en España. La vamos a comparar con su cerveza base, con la Estrella Damm. En cuanto al alcohol, una tiene 5,4 grados y la otra 7,2. Es un 33% más. Eso significa que debería ser mucho más densa. La densidad se puede apreciar en el paladar, pero para ser exactos usamos un densímetro. Pues sí, y esto es un densímetro, que luego lo vamos a mostrar de cerca en cámara. Entonces, como el problema es que las cervezas tienen gas y las burbujitas hacen subir el densímetro, lo que hemos hecho es traer estas dos mismas cervezas, pero habiéndoles quitado el gas. Esta es la Estrella Damm y esta es la Goldam, se nota también por el. Entonces vamos a medir, simplemente para que lo veáis, la densidad de la Goldam. La Estrella Damm dio una densidad de 10,06. ¿Vale? Esta debería de dar, para dar el doble, tendría que dar 10,012. ¿Vale? O 10,12, mejor dicho. Entonces vamos a ver si sube. Un poquito más, porque si no, no lo vamos a ver. Ahí. Entonces, le quitamos la espuma y lo que está dando es 10-12. 10-12, que es doble densidad de la Estrella. El problema es que el alcohol no era el doble. Claro. Entonces, los que hacemos cerveza, sabemos. Tenemos un programa informático que lo que nos dice es, con determinada cantidad de malta, qué grado de alcohol y qué densidad final obtenemos en la cerveza. Y lo contrario, según la densidad final que queremos obtener y el alcohol, nos dice qué cantidad de malta inicial necesitamos. Para eso puede ser un 40% más de azúcar en el mosto, ¿no? Efectivamente, o a lo mejor no. O sea, es decir, aunque esos valores ofrecen realmente un resultado del 40% más de azúcares, no tiene por qué significar un 40% más de malta. Un reglamento de 2011 exige que pongan los ingredientes con los que se está haciendo, además en orden de uso, en todos los etiquetas, ¿no? La Estrella Damm, por ejemplo, aparte de cebada, también usa arroz. Y la Goldam doble malta, aparte de malta, que la usa en un 18%, también usa arroz y maíz. Por lo tanto, la doble malta podría ser verdad si la Estrella Damm tuviera un 9% de malta. Efectivamente. O sea, que no ha valido para nada todo lo que hemos hecho. Claro. Bueno, hemos visto por lo menos qué significa doble malta y cómo podemos más o menos entender o apreciarlo en la cerveza. En un futuro vamos a ver también lo que significa doble fermentación. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Tips to Rock. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y ya sabes que puedes seguirnos para ver que hagamos muchos vídeos como este. Recuerda que puedes encontrarnos como @beerstorock en las redes sociales. Hasta el próximo vídeo, entonces.